Scientists and technicians. For what the Combine fear the most is not any tangible human weapon, but our will, our intellect, our ability to respond selectively and rationally to every terror they turn against. Hey, hola a todos, es Diepify y bienvenidos a más Let's Play Half-Life 2 Episode 1. En el episodio anterior seguimos recorriendo la ciudad 17, mejor dicho, escapando de la misma. Estamos en el capítulo número 4, continuamos. Urban Flight o Éxodo Urbano en español. Capítulo 4. Falta capítulo 5. Capítulo 6. Y quién sabe si existiera un capítulo 7. Muy bien. Vamos a comenzar. No juego esto hace un poco de tiempo. Por cierto, encontramos en el episodio anterior a Barney. No nos ha acompañado porque nosotros tenemos que hacer unas cuantas cositas para comenzar a escapar de Ciudad 17. Él nos alcanzará después, por así decirlo. Así que empecemos un poco con estos escondites, estos lugares oscuros, muy pequeños. Y quizá unos cuantos zombies. Por no decir bastantes zombies, acabo de escuchar varios. Maldita sea. Vamos a ver. Aléjate de mi camino. ¡De puta! Eso sí me asustó, weón. Cuando uno deja de jugar tanto tiempo, esto sí que es un poco pendejo, por lo visto. What the fuck. ¡Ay! ¡Ay, sal, sal! ¡Atácale! ¡Ay, sal, sal! Hay otra. Dale, atácale. Sal de ahí. Sal de ahí, te voy a tirar la granada. Sal de ahí. ¡Chao a todos! De nada. De nada. Lárgate. ¡Lárgate! Puta su madre y la puta que te parió, Alex. Maldita. ¡Ah! Hola, ¿cómo están? Oh, sí, excelente. ¿Por qué tendré tanto talento, eh? Ni yo lo sé. ¡Ah! Ah, tienen mucha vida. A ver, ¿cómo bajo el puente este? Ah, no voy a lanzar granada ahí, en serio. Va a ser una pérdida. Ah, ya me di cuenta. Ahí estamos bien. Rompan la maderita y el puente va... Ah,
bajar. Ah, de nuevo vamos a entrar a uno de estos sitios raros. Me hace recordar al hospital de... Parece un hospital, de hecho es un hospital, creo. En Half-Life 2 había un hospital, no. Ah, no, este es otro hospital. Ah, ¿qué pasó? Ah, ¿cargando? What the fuck? Qué raro, nunca me... Un hospital con zombies no es muy buena idea y la verdad, créanme que no es de mi agrado para nada en lo absoluto, ¿eh? Prefiero low life, cavernas con ant lions y zombies que esto, en serio. ¿Qué les iba a decir? Qué raro que haya cargado el juego de esa manera. Otra vez descarga diciendo loading nomás. Ha salido hasta la pantalla de inicio para cargar. A ver, ayúdame con esto, ¿eh? ¡Au! ¡Aléjate! Bueno, tú no mueres, así que... Haz lo que te dé la gana, puta. ¿Qué mierda es eso, weón? ¡Ah, ya me di cuenta! Ok, obviamente van a pasar agachaditos por acá. Como en el water, así van a pasar, como si estuvieran en el water. ¡Munición! ¡Oh! ¡Hijos de puta! Con tal que no tiene ni una granada, todo va a estar bien hasta ahora. Atrás, no hay nada atrás, pendeja. ¿Qué se supone que son estos láser rojos, eh? No me digas que vamos a estallar. Ok, eso fue inteligente de mi parte, creo. No lo sé. No sé qué tan inteligente haya sido eso, pero lo que acabo de hacer. Pero creo que era la única manera de poder entrar ahí, ¿eh? La verdad no le veo otra manera de entrar ahí. Ese cuarto me da intriga, quiero entrar. Qué rápida es esa nave de mierda, huevón. Ni me ven bien y ya me dispara. No hay nada acá, huevón. Y no tengo ganas de cagar, así que... Concha. Vamos a esperar un poquito para que mi potencia auxiliar se renueve, cargue. Y de ahí continuamos, ¿ok? Vamos a ver, ya estamos listo. Bueno, no, esto parece seguro, hasta ahora. Y ahora esta subida que viene acá no parece segura. Parece que hay un zombie aquí a mi derecha, no. ¡Ey! Un tejado. ¡Ah! ¿Quién es ese? ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Oh! Lo violaron al... ¡Uy! ¿Era una mujer? ¡Qué abusivos son para dispararle hacia una mujer! ¿Han visto cómo ha volado? ¡Ha roto todo el tejado! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Es hora de combatir estas naves. Por lo visto, no va a ser ni una molestia para mí, créanme. Ya las extrañaba, en serio. ¿Dónde estás? Hola Alex, ¿cómo estás? Gracias por no hacer ni mierda. Ah, esta es la nave que esquiva los balazos, ¿verdad? Vamos a tener una hora para esta fiesta. Uno. Dos. ¿Dónde mierda está mi caja de misiles y la puta madre?
¿Dónde? Está... ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Más lejos no la podían poner! Creo que esta es la pose más adecuada para poder eliminar esta nave, ya que estamos bien escondiditos atrás de la escalera. Ok, eso fue... Eso estuvo en algo, no fue tan difícil. ¡Oh my gosh! ¡Ay, Dios mío! La madre que me parió está trabajando ahorita. ¿Me ibas a insultar, bitch? ¿O me parece? A ver. Sí, ya está muerto. Ya, avanza y deja de hacer tus chistes estúpidos de todo el juego. Ay, no, de nuevo no. Tonto para eso. Oh, mi lindo rostro ha sido deteriorado por una granada gigante. Nice. Espérame aquí, Alex. Voy por vidas, ya. Esto me violó y me voló toda la vida. Listo, ya estamos. No hay protección de traje o energía de traje o como se llame, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. No, no tengo nada, estoy en 0%. Vamos a ver, seguimos en la clínica por lo... Estas fueron las minas que me cagaron la vida. Bueno, esto está relativamente fácil, ¿eh? ¡Ay, hijo de...! Por pendejo. Buena música de fondo, ¿eh? Buena música de fondo. Vamos, vamos. ¡Uy! Consiguió shotgun, Alex. Ah, con razón le pusieron música de fondo como para... Para darle un poquito de emoción al caso. Y aquí, Alex, es una cojuda que he utilizado... ¡Uy! ¿Qué fue eso? Una cojuda que he utilizado toda su vida. Una pistolita hasta ahora en Half-Life 2 Episode 1. Y hasta en Half-Life 2, desde que tiene shotgun, ya le ponen música de fondo para... Que haya un poco más de acción, por lo visto, ¿eh? Esto es Left 4 Dead. ¡Qué mierda, weón! A ver, ¿tú vienes para acá? Sí, tú. Y... ahí, todos contentos. Todos en la tumba, todos para el cielo y para las nubes. ¡A la calle! ¡Ay! ¡Hijo de mil putas! ¡Ah! ¡Fuck! Y seguimos en bastos, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿What? Ya no me puedo confiar de ti, Alex, en serio, eres una puta zorra, weón. Aunque puta y zorra sean sinónimos, ¿eh? Yo quiero eso. ¡Ay, me ahí! Yo no sabía que el hospital era un campo de guerra, en serio, ¿eh? ¡Ah, intercambio de granadas! Pero mi granada funcionó más que la tuya. Me encanta el hecho de que Alex sea invencible en este juego, créanme. Aléjate, aléjate, tiene granada, tiene granada. Murió. Uy, esta vez no me atrapaste. No me atrapaste esta vez, ¿eh? ¡Hija de puta! ¡Me cagaste la granada! Oh my gosh, ¿qué es eso? ¡Qué asco!
Ha caído del techo esa cochinada. Puedes alejarte de la puerta que hace rato quiero pasar. Muy bien, se acabó el chiste, se acabó la música, por lo visto se acabó toda la acción. Ah, no, todavía no se acaba. Qué raro, ¿por qué no se abre la puerta? Yo quiero abrir esa puerta para reventarlos a todos, pero no sé por qué no se abre. Bueno. Oh my gosh. ¡Ay, no! ¡Hola! ¿Cómo estás? A los años. ¿Lo mataste? No te lo puedo creer, ¿en serio? Mataste esta porquería, en serio, bueno. Vamos a ver si estamos limpios. Ah, una cajita. ¿Balas? No exactamente una bala, sino esas balitas especiales de la ametralladora. Bien, sal, sal. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir por acá, supongo. Por la puerta que han roto los zombies, ¿verdad? Sí. Pero muy bien, chicos, acá lo dejo. Eso en el próximo episodio de Let's Play Half-Life 2, Episode 1. Cuídense, gracias por ver, espero que les haya gustado. Adiós, ¿por qué me temes a mí? No soy un zombie, mi amor. Chao, chicos, bye. ¿Cómo chuchas es para que no te salga ningún grano? Quiero tu maquillaje, en serio, ¿eh? ¿Qué cremas usas? ¿Qué cremas usas? Sí, te acoso, cojuda, ¡te acoso! ¡Ah! Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejar like. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte, eh? Si deseas conocerme mejor, tengo varios links abajo en la descripción del video para que me puedas comunicar. Cualquier duda o consulta, pregunta, cuándo voy a subir X juego, qué juegos voy a hacer, pueden ir a mi canal, al video de FAQ, Frequently Asked Questions o Preguntas Frecuentes. También se encuentra en la descripción del video, ahí sabrán qué juegos conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Los que no estén ahí, no los voy a hacer. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, F-R-A-P-S, Windows Movie Maker para renderizar, Camtasia Studio 6, a veces, cuando sea mayor edición, y no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevo. Gracias, antemano.